Muy buenas a todos, soy Granny Game y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7 Days in Grand Cross. Y el día de hoy, chicos, traigo ni más ni menos que el update para mantenimiento del día 22. Bueno, mejor dicho, de lo que va a llegar mañana 23 a la versión global, ¿no? Que es bastante, pero que bastante interesante. Pero antes de empezar con el vídeo, me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like, que yo lo veo, un pedazo de suscripción, que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo, verdad que sí, chicos. Además, sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos, así que suscribíos, que no cuesta absolutamente nada de nada y se agradece muchísimo. Y por cierto, si queréis que tire vuestra Summon y demás cosillas, podéis hacérmelo por redes sociales y demás. O también tengo un Discord muy, pero que muy bonito, porque abajo en la descripción, donde hay un montón de canales. Dice por aquí, update, system update. Corrección de errores, se arregló la ubicación del disfraz para el uniforme de animadora de viento azul de Fighter Dian. No sé qué me pasa hoy, que por alguna razón me he comido algo que no sé hablar. Se corrigió la extraña animación de World Serpent Jormungand cuando usa una habilidad mientras equipa un disfraz cosmético específico. En fin, cosas que no tienen peso. Luego, tenemos nuevos eventos. Dice Guaranteed Stage Reward. Vale, recompensas garantizadas en por dos, ¿no? Recompensa de etapa garantizada de Demonic Best Battle por dos. Etapa de batalla de bestia demoníaca aplicada. Nido de Raesberg piso 3. Refugio de Ictirnir piso 3. Y dice, despeja el nido de Raesberg o el refugio de Ictirnir en el piso 3 para obtener una mayor recompensa de etapa garantizada durante el periodo de evento. Y ahora luego por aquí tenemos un nuevo Growth Event con dos diamantes, la Knighthood Competition, ¿vale? Por aquí todo el tema del calendario y poco más. Esto es la update barra mantenimiento del día de mañana, porque es de descanso, en el cual pues vamos a tener para farmear reliquias en por dos, lo cual está muy, pero que muy bien. Dice, después de la actualización del 22 del 8 hasta el 5 de septiembre. No está nada mal, la verdad. Porque esos son cuántos días son. Si empieza mañana, 30. Pues es hasta el martes 6 o lunes 5, dos semanitas de las recompensas de las bestias demoníacas. Así que, oye, mira, ni tan mal, la verdad. Bastante guay. Así que bueno, esto sería la actualización, la update barra mantenimiento del día de mañana. Bastante, pero bastante breve, bastante cortita. Seguramente haga un vídeo pasando a Raesberg o algo así, consiguiendo el doble de recompensas o algo por el estilo. Pero de momento, pues eso, os traigo lo que vendría siendo la información de esta update barra de mantenimiento, que es bastante, pero bastante pequeñita. Sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejarme un pedazo de like y un pedazo de suscripción, que siempre se agradece y apoya tanto a mí como al canal muchísimo, de verdad que sí, chicos. Recuerdo que tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción, por si queréis, ya os digo que tiro vuestra Summon, hablar conmigo, estar hablando de mi contenido, preguntarme dudas sobre Grand Cross o cualquier cosa del estilo. Sin más dilación, un saludito y nos vemos en un siguiente vídeo más de 7 Days in Grand Cross. Un saludito, chicos. ¡Adiós!